Si tienes estos dos elementos, podemos hacer un precioso conjunto para decorar la casa. ¿Quieres verlo? Pues quédate a ver el vídeo. Vamos a utilizar un molde. Yo tengo este de PVC, pero puedes utilizar el que tengas por casa. Y porcelana fría. Puedes utilizarla casera o también comercial. Ya sabéis que para que la porcelana no se pegue en el molde, podemos poner un poquito de harina de arroz o también polvo talco. Colocamos en el molde la porcelana fría y vamos apretando. Vamos a hacer diferentes figuritas para decorar todo el conjunto. Ya tengo hechos los diferentes elementos de porcelana fría que voy a utilizar para decorar todo el conjunto. Y ahora los voy a ir pegando con un poquito de cola blanca. Empezaré con el marco de madera. Pego un par de flores en la parte de abajo, en las esquinas de abajo, y en la parte de arriba flores con unas letras románticas. A continuación vamos a decorar el bote. He quitado la tapa y voy a decorar toda la boca del bote con flores. También vamos a decorar el cuerpo del bote. Voy a poner las letras románticas que os dije que había puesto en la parte de arriba del marco. Las voy a colocar en el bote. Pero tengo que advertiros una cosa. Al colocar la porcelana fría en el bote con cola blanca, puede ser que la porcelana fría resbale. Así que tenemos que tener cuidado en la posición que ponemos a secar el bote, ya que durante el tiempo de secado puede ser que la porcelana se vaya deslizando por el cristal y termine seca en un sitio que no nos gusta. Así que, como os digo, mucho ojo en el tiempo de secado. Ya tenemos la porcelana seca y ahora vamos a pintar el bote con gesso. Ya sabéis que el gesso es una imprimación que nos permite aplicar cualquier tipo de producto sobre el cristal. En este caso vamos a pintar el cristal y también la porcelana fría. El marco no lo vamos a pintar, puesto que vamos a utilizar para decorar todo este conjunto pintura a la tiza. El cristal sí, porque así me aseguro de que la pintura agarre bien. Así es que vamos a pintar con este verde tan bonito, verde clarito, verde menta. Vamos a pintar todo el conjunto, tanto el bote de cristal como el marco. Si quisieras utilizar, en vez de pintura a la tiza, como estoy utilizando yo, una pintura acrílica, tendrías que pintar el marco también con gesso. Y después aplicaríamos la pintura acrílica encima de la capa de gesso. Para el siguiente paso voy a utilizar adhesivo líquido. Este lo compré en Dipinto de Mí. Este adhesivo lo que va a permitir es que podamos pegar el polvo de cromado. Con este adhesivo líquido voy a pintar todas las figuras de porcelana fría. Una vez seco este adhesivo líquido, coge un mordiente, un pegajoso, que es lo que hace que el polvo de cromado se quede pegado. Así que una vez que hayamos pintado todas las figuras de porcelana fría con este adhesivo, lo vamos a dejar secar durante unos minutos. Ya tenemos el adhesivo seco y ahora vamos a aplicar el polvo sobre la superficie de la porcelana fría. Este polvo lo que hace es cromar la superficie. Ponemos un papel debajo porque todo el polvo sobrante podemos recogerlo y reutilizarlo. Y de la misma forma vamos a continuar haciendo esto por todos los adornos de porcelana fría. Vamos a ir aplicándoles el polvo. Yo en este caso he utilizado polvo color plata, pero en la página tenéis el color cobre, el bronce, el oro rosa, hay un montón de colores chulísimos. Y vamos aplicando el polvito plateado sobre toda la superficie donde hemos puesto el adhesivo líquido. Para decorar el conjunto he elegido esta servilleta tan bonita de fondo blanco, a la cual vamos a recortarles las flores por separado. Recortamos con un pincel y un poquito de agua y vamos a ir rompiendo la servilleta por la zona que vamos humedeciendo. Una vez recortados los elementos, vamos a quitar las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Vamos a recortar las mariposas y las flores por separado. Una vez recortada la servilleta, ya podemos empezar con el decoupage. Como veis, utilizo un pincel ancho y plano. Aplico el pegamento a todo lo largo de la servilleta para que se sujete en el bote. Y luego voy aplicando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera.
De esta forma se nos arruga muchísimo menos la servilleta. Y hacemos lo mismo en el marco. Colocamos la servilleta y vamos aplicando el pegamento sin apretar, muy suavemente, cargado el pincel, bastante cargado, y pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. En el caso de tener un poco de sobrante de la servilleta, como veis, podemos meterlo por el lateral y pegarlo bien, sellarlo todo muy bien. Vamos poniendo mariposas y florecitas en nuestro marco. Una vez seco el decoupage, vamos a utilizar un buril o la parte de atrás de un pincel para pintar pequeños puntitos en las zonas donde no hay decoupage. Como veis, estoy utilizando un color menta, pero más oscuro que el que utilicé de fondo. Puntito a puntito vamos a decorar todas las zonas donde no hay decoupage. Como veis, está quedando precioso. Lo hacemos lo mismo en el marco y en el bote. Una vez seca la pintura, vamos a aplicar con un trocito de tela cera antigua, que es una cera que tiene betún de Judea. La vamos a aplicar sobre toda la porcelana fría para darle un aspecto más envejecido. Hacemos lo mismo con la porcelana fría del bote. Y para sellar nuestro trabajo aplicaremos una capa de barniz brillante en el marco, por delante y por detrás, y también en el bote. Y una vez seco el barniz, ya tenemos nuestro conjunto terminado. Precioso trabajo de decoración con el cual podemos adornar cualquier rincón de nuestra casa. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales, porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.